de Sevilla, guiado por Francisco Manuel Román. De una limonera, es un carro de reparto de cajón cuadrado de la Cruz del Campo de 1920. Restaurado por don Antonio Muñoz Vargas, guarnición cabecera, guarnición Ángel González. Camus es un enganche mural con el número 3, el enganche de el excelentísimo señor don Carlos Pinchén Stewart, duque de Alba, guiado por Pedro del Castillo. Es un landó cuadrado inglés, no lleva compases, si os fijáis, los compases son ocultos. Está construido por Rupert Londres en 1880, restaurado por José Piñero en Carmona, guarniciones calacera con bordaje, guarnicionero Juan Ruiz, mulas alazanas clásicas de la Casa de Alba, con el número 4, el enganche presentado por hermano Jiménez Burgos, guiado por Manuel Ángel Manuel Naranjo, la modalidad de enganche cuarta, fabricado en Cruz, es un break, por Chabrol Etienne, al final del siglo XIX, restaurado por Calle Romero, es una calesera, guarnicionero Bienvenido Lozano, castaño mural, hembra, con el número 5, un tronco en calcera, restaurado por artesanía de carruaje, caleceras de Ángel González. El 5 es nada más y de menos que una carretela, es una cartela en Sopanda, cartela en Sopanda. Magnífica carretela en Sopanda. Con el número 6, el enganche presentado por don Francisco Javier López Rubio de Sevilla, guiado por don Manuel Vélez. Es un landó redondo, construido en Olivencia en 1842. Restaurado por Carruajes Romero, tipo de guarniciones calesera. Restaurada por Angelito. Tronco mural. El enganche número 7 es un enganche presentado por don Eduardo Cruz. Mira Cruz. Lo guía Eduardo Mira Cruz, hijo de 13 años de edad. Es una limonera, es un Duke de Pony, construido por el Ballet en París, finales del 19, restaurado por López Carballo en Portugal, tipo de guarniciones inglesas, guarnicionero Freeman de Canadá. Es un pony de capa castaña. Con el número 8, Nanman Antic presenta Hermay. Representa don Nanman Antic. Hermay viene de Cataluña. Es un enganche guiado por Daniel Pineda, de 10 años, señoras y señores. Modalidad de enganche es una cuarta de ponis. El modelo es un Roas Coas privado pony, es único, es una preciosidad. Construido por, construido en Oxford Anson, en Lyme, a finales del 19. Restaurado por Carruaje Romero, tipo de guarniciones inglesas de Colirón, guarnicionero Durante. Los ponis son de raza Well. Con el número 9, el enganche presentado por don Luis Rojas, maestre de Madrid, lo guía por don Juan Carlos Fernández de Villalta. Modalidad de enganche de limonera, es un faetón americano restaurado por Pepe de Carmona. Guarniciones de Petral, guarnicionero importado de Alemania, el caballo es de pura raza española. Con el número 10, procedente de Sevilla, viene don Gabriel Rojas,